amigos del fútbol, ¿cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir, sentir, disfrutar una jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo para dar comienzo al encuentro. Amigos del fútbol, bienvenidos. Aquí estamos en los comentarios hoy, el señor Diego Fernando Latorre. Quien les habla en los relatos, mi nombre es Rodolfo De Paoli. Hola Rodo, un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Atlético Mineiro intentará marcar la diferencia con su rival. Contanos algo más del equipo. A vos te hablo, sí, Latorre, a vos. Por lo que vi en los últimos partidos, es un equipo muy ordenado. No se destaca tanto por lo individual, sino por su funcionamiento colectivo. Se mueven, se desmarcan, distraen, son capaces de enloquecer a los defensores. Pelota afuera, lateral. ¿Cómo se entienden estos muchachos? ¡Le pegó! ¡Pegó en el palo! ¿Cómo se salvaron, por favor? Me parece que quiere enganchar por adentro. Centro al área. Aleja el peligro por ahora. Ojo que la defensa está mal parada. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Pelotazo. Ahí va. Puede tirar. La tira larga cerca del área. Castro. Todo sigue en un amargo 0-0. La tira larga, evitando el medio campo. Higuaín. Buscó la personal, pero no pudo pasar. ¿Cómo le gusta encarar? Es peligrosísimo. Al menor descuido, puede quedar mano a mano con el arquero rival. Tenía otras opciones, pero bueno, digamos que no tomó la decisión más acertada. Diego Costa, abren bien el balón, va jugando por dentro. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Y vuelve a recuperar el balón. Coutinho, la juega profunda. Higuaín en posición fuera de juego. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Diego Costa la distribuye por el costado derecho. Es un pase que rompe la defensa. Fábregas. Sané la juega hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Linda chance de gol. Le pega desde ahí. Se la saca de encima. La juega bien hacia adelante. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? La abre al sector izquierdo. Buen pase. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Levanta la cabeza y mira. Tira un pase largo al vacío. Rompe la defensa con ese pase. ¿La aguantará? ¡Le pegó al arco! Atlético Mineiro sale ileso de este contraataque. A veces parece dormido, casi pasivo, pero en realidad está agazapado, esperando la oportunidad para hacer lo que mejor sabe. Salir rápido de contra y noquear al rival.
Abre la defensa con un pase entre líneas. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Es lo que pasa cuando la defensa presiona tan arriba. Tiene sus riesgos, pero esta vez le funcionó. David Silva. Decide abrirla por la derecha. ¡Le da de ahí! Rechaza el balón para salir del ahogo. Habrá saque desde el arco. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Es un pase que rompe. Impresionante disparo. ¿Será esta vez? Ahí está el arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. A ver quién va. Atención, que ya le pegó. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! Para que explote en tu garganta, para que explote tu corazón, ¡un verdadero golazo! ¡Qué volea fantástica! ¡De otro planeta! ¡Qué bien acomodó el cuerpo! Hizo fácil lo... Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante, nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Un 1-0 justificado. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol. ¿Todo listo? Se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. La juegan larga, cerquita del córner. Abren el juego con ese pase. La cruzan al medio. Sané. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Abre muy bien la defensa con este pase. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Uy, qué regalo! ¡Increíble! Y ahora... Santi Cazorla. Bien jugado hacia la esquina. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Gran corte, justo a tiempo. Sané. Higuaín. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Busca un compañero. Dybala. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Muy bien jugada esa pelota. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Piszczek. Pase largo hacia la zona del córner. Gran pase al vacío, a ver si llega alguien. Piszczek no puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. ¡La juega profunda! Fábregas. Bien jugada hacia la esquina. Coutinho.
Allí la recibe. Higuaín. Busca atacar por el lateral. Forzaron saque desde arriba. Atención, pelota al área. Diego Costa la juega por la derecha. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Es un pase que rompe la defensa. Allí va, se mete en el área, gran chance. Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? No, es el único camino. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. ¡Qué bien se escapó! ¿A dónde la va a mandar? Renato Sánchez la distribuye por el costado derecho. Justito llega el corte. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Rechaza la pelota, bien defendido. ¿A dónde va? Saca el remate. Atención, cuidado, volea. Cerca, cerca, cerca. Saque de arco. Hizo todo bien. Se acomodó, se perfiló, le dio de primera y con potencia. Gana arriba, cabezazo. Cabezazo, pero le erró el arco. La juega en larga, cerquita del córner. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? Abren bien el balón. ¿A dónde enviará el balón? Pase al medio. Controla, apunta, dispara, le pega. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Rose. Levanta la cabeza y mira. La juegan profundo por afuera. Va llegando el centro. ¡Qué buena pelota! ¡Le va a pegar! Debería haber sido el 2-0. ¿Cómo se salvaron? Si les llegan a meter el segundo, el partido se habría complicado. David Silva abre el juego por la izquierda. Abren el juego con ese pase. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Pase largo hacia la zona del córner. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Fábregas. Cuando el árbitro mira el reloj y marca, que se llega al final de esta historia. Se ha terminado el juego. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto, pero realmente ganaron bien. Es verdad. Solo...